Se trata de un grupo creado en el Facebook llamado Batidas Policiales Minuto a Minuto Pucallpa. Con mensajes informan dónde se ubican los policías y así evadir el control. Especialistas en transporte urbano consideraron que la iniciativa es favorable, siempre y cuando no se utilice para evitar responsabilidades. Estas páginas que se han creado no es tanto para alertar que hay un policía con una cámara en un lugar, porque estos operativos con cámaras son esporádicos, o sea, duran una hora o media hora, así que la información que tenga por las redes sociales quizás no vaya a ser muy eficaz, salvo que yo esté conectado todo el día. Son muchos los mototaxistas que se sumaron a este grupo antibatida. Asimismo, el gerente de Tránsito y Transporte del municipio provincial de Coronel Portillo precisó que esta cuenta podría servirles para descubrir cuando algunos de sus inspectores filtran información. Algunas deficiencias de algún inspector, algún mal trabajo que viene realizando y nosotros podamos ir corrigiendo. Y obviamente, si alguien no quiere corregir, no quiere enmendar, simplemente tendrá que ser separado del equipo. Este grupo social ya cuenta con más de 2.393 miembros.